Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Bienvenidos a otra clase de inglés. This is the class number 5. Es la clase número 5, pues, y vamos a dar inicio en breves instantes. We're going to start in a couple of seconds. Just wait a little bit. Solo esperamos un poco más a que se conecten el resto de compañeros, the rest of the participants. Así que vamos a esperar un poco más. Good evening. Hello, sir. Good evening. How are you tonight? ¿Cómo estás? Por estar bien, gracias. Por estar haciendo el ensayo de la presentación, no me había dado cuenta de la hora. A veces así sucede que nos va un poquito el tiempo, okay? But that's good. That's a very good sign. Una buena señal que estás pendiente. I know some of you Sí. have a lot of things to do. You have like a very busy schedule, una agenda apretada, el tráfico. Creo que el tráfico nos está afectando a todos. Todos, todos. Así Sí. es. Entonces, pues créeme que te entiendo bastante bien. Sí. But I know that you Bueno. will have like a, tienes buenos ánimos, ¿verdad? Así que yo sé que lo vas a Ah, hacer bien. no. Ay, tengo que hacerlo bien. Yes, of course, that's the attitude. Okay, Aunque sea that's la very rápida. nice. Okay, Gracias. good. ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? Good, bad, Bien, so-so. bien, bien, bien. A mí me ahí. Trabajando siempre, he pesado, pero me gusta. Como I like yo. Okay, that's the point. When you like your job and you do a lot of things, hace muchas cosas y el Sí. tiempo, the time passes by very quickly. Pasa rápido, ¿verdad? Así que, pues, me alegra ser. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Here we have Marlene. Hello, Marlene. Good evening. Good evening. Okay, how are Hoy you sí tonight? entré. Okay, yes. I noticed that you have very good grade on the platform. Tienes una buena nota en la plataforma. Vas bastante bien ahí, ¿verdad? Tuviste apoyo, ¿verdad? Lo entiendo, pero no lo hablo. No hay problema, poco a poco. That's why we have, Just me. no problem, Marlene. Remember, we have a lot of practice, these classes. Esta clase vamos a tener bastante práctica, es por eso que les dejo las speaking activities. Y eso nos va a ayudar bastante a que podamos tener mayor fluidez y principalmente seguridad. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Aventarnos a la piscina. Ok, Marlene, so thank Okay. you. Thank you for being studying. So here we have some others. Candy. Hello, Candy. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Everything okay? Yes. ¿Todo bien? Yes, teacher. It's perfect. Okay. I like to hear that. Thank you. Me parece que Flor va de camino, ¿verdad? Alexander también me comenta que venía de camino. Tenemos aquí a Carmen. Hi, Carmen. Good evening. Hello. Okay, thank you. And here we have also Diego. And good evening, Diego. Hi. Okay. And also we have Sandy.
Right, Sandy, good evening. Good evening. How are you tonight? ¿Cómo estás? Perfect. That's the attitude. Remember that we can say perfect, fine, excellent, terrific, que es una palabra extraña, ¿verdad? But terrific sounds really good. And Carla, no sé si todavía va de camino, pues, pero igual vamos a... Hi, teacher. Hi, Carla, everything okay? Fine. Okay, fine, good. ¿Estás en casa? Are you at home? I am driving now. Hola. Okay. Okay, me avisa cuando estés en casa. Enrique, hi, hello. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me parece que Enrique López apareces ahí, ¿verdad? Sí, yo primera vez que me conecto es por motivos, por otros motivos, ¿verdad? Hasta ahora me estoy incorporando a la clase. Pues. Ok, Enrique, una consulta. Aquí tengo a Alexander Enrique Ulloa Chávez. ¿Ese eres tú? No, Jonathan Enrique Chávez López. Ah, ok, very nice. Jonathan, good. Entonces tenemos acá. Ok, perfect. Thank you. Lo único, Enrique, que al final de la clase te voy a dar un par de indicaciones. Listo, listo. Ok, para que no tengas dificultades. Okay. Ok, thank you. Gracias, ya voy a pasarles en un momento. Ok, estamos esperando a los demás. Mientras tanto, veamos qué tenemos por acá. Here we have this. Let me check something. Solo déjenme revisar algo por acá. Ok. Tonight we are on class number 5. Estamos en la clase número 5. ¿Qué quiere decir eso? Que solo nos quedan 15 clases. Ya avanzamos 5 clases, nos quedan 15 clases. Sé que dice, parece bastante teacher, como que nunca va a terminar esto. Ya van a ver que sí. Media vez comencemos la segunda unidad, que es lo que vamos a comenzar mañana. Se van a dar cuenta que todo ya es un ritmo diferente y pues va a pasar bastante rápido. So, the topic of tonight is vocabulary practice, que es práctica de vocabulario. Es el tema de esta clase. And remember, we're going to have like a feedback of some topics that we studied these days. Algunos de los temas que estudiamos estos días, vamos a tener un feedback, una retroalimentación. Okay. Antes que nada, voy a pasar lista, pero cuando pase lista, vamos a hacer lo siguiente. We have tongue twisters. Tongue twisters are very helpful to develop fluency. Los trabalenguas son buenos para desarrollar la fluidez. No sé si se han dado cuenta, but sometimes when we are speaking in public, we get nervous, we are not sure about what we are saying. Entonces, a veces estamos como inseguros, estamos nerviosos. So, there are a lot of singers and artists that they have some exercises before their performance. Antes de salir al escenario, tienen sus ejercicios como de trabalenguas y todo eso, porque eso les ayuda a que los músculos calienten, los músculos, ¿verdad? Que tienen que ver con el sonido, ya sea los labios, la lengua, las cuerdas vocales y todo esto. These are three very easy tongue twisters. Son tres trabalenguas bastante fáciles. Elijan el que consideren, the one that you consider easiest, el que consideren más fácil si quieren. Tenemos el primero. No, remember that tongue twisters are not necessary very understanding. No son para que le entendamos lo que significa, sino más bien la pronunciación, the pronunciation. Ok, tenemos acá black back bat. Ok, black back bat. Yeah. También tenemos la otra. She sees cheese. Ok, she sees cheese. No me van a decir she. Ok, so that's the point in here. That here we have she, here we have chi, but here we have sees. Okay, and number three is like this. El número tres es I scream, you scream, we all scream,
for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ok, esa palabra se dice all. Ok, all. Ok, I'm going to repeat one by one. So for you have like a very clear idea. Black back bat. Black back bat. Here we have she sees cheese. She sees cheese. And here we have ice cream. You scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Debemos de tener en cuenta acá esta parte. Scream. No me digan scream, porque no tenemos una E al inicio, sino que letra S. Scream, scream. Okay? So we're going to have this attendance list. Vamos a pasar a la lista de asistencia. Me dicen hi, hello, good evening, present. Y después me dicen el tongue twister, el que ustedes quieren. Si quieren decir primero todo, no problem. Okay. Number two, it's okay. And number three is the one that I prefer. El tercero, el que más me gusta. Recuerden, scream. Scream. No me digan scream. Okay. Scream. We're going to start with Beatriz. Hi, Beatriz. Good evening. Good evening, teacher. Okay. Your turn for tongue twister. Okay, I'm going to try. Yeah, we all scream for ice cream. Very nice, but number three is this complete. Este es el completo de número tres. Okay, okay, please. I'm going to complete. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yeah, that's good. Thank you. Esthercita, ¿qué se me hizo Esther? ¿Se me escondió? Hello there. ¿Qué te me hiciste, Esther? Ay, Esther. No. Okay. She's going to appear in a moment. And here we have Diego. Good evening. Hi, teacher. Present. Okay. Thank you. Okay. Tell me. Black, but. Yeah, that's it. Thank you. Very good. Carmen? Present. Thank you, Carmen. Your turn. Tu turno. She sees cheese. Okay. She. Mm-hmm. She sees cheese. She sees cheese. Perfect. That's good. ¿Se han dado cuenta que a veces nos enfocamos en una palabra y esa por enfocarnos en esa palabra se nos va a veces otro sonido? Pero lo hiciste bien. Good. Thank you. What about Edwin Rodrigo? No. Flor viene de camino. Jessica, ¿qué pasó con Jeca? ¿Ya me apareció? Aquí estoy. Vaya. Aquí estoy. Ok. Aquí estoy. Jeca, one, two, or three. Depends on you. One. Okay. Black, back, bat. Thank you. That's it. Enrique, hi there. Hi. Okay. Number three. Okay, go. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Thank you. Very good pronunciation. What about Frank? Hi, Frank. Good evening. Hi, good evening. Okay. Number two. Number two, please. She's cheese. Nice. Pero sería she sees. Sees, okay. She sees cheese. Esta parte es la que confunde. Okay, she sees cheese. Thank you. Okay, Carla viene manejando. Candy. Hello, Candy. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Now your turn. Ice cream. You scream. We all scream for ice cream. Thank you. Very nice. Alexander. I don't know if you're... Creo que viene también de camino, Alexander. Todavía no he estado acá. Luis Alfonso, no. Marlene. Hi.
present. Thank you. Mm-hmm. She is. Okay, she's. Thank you. Omar, I guess is not here. No, está, no he visto a Omar. And Sandy. Hola. Ah, Carla, pero vas manejando, ¿verdad, Carla? Lo digo nada más. Vaya, pues. Okay. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Thank you, very nice, Carla. No te vayan a poner la de 175 porque no voy a hacer. Thank you, Carla, very nice. Te avisas cuando estés en casa, please. Thank you. Sandy. Present. Mm-hmm. Se me está escondiendo. Okay, Sandy. Showtime. She sees cheese. Very nice. Okay, Esther, tú también habías escondido, ¿verdad, Esther? Ajá. Me falló la conexión de la máquina, se me apagó. A veces sucede, yo entiendo, ¿ok? Sí. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok, thank you, very nice. Gracias, Esther, thank you. Por ahí estaba viendo que Jessica también estaba practicando el número 3, ¿verdad, Jessica? Ya lo tenemos listo, ¿verdad? Está facilísimo, very easy, ¿ok? Y bailando. Nice. So, tongue twisters, los tongue twisters ayudan, especialmente algunas canciones que van bastante rápido. Ajá, Jessica, ¿vas a practicar la 3? Te vi ahí animada. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yeah, that's the attitude. Thank you. Very good done. Todos lo hicieron bastante bien. Vamos con lo siguiente. Conversation questions. Las preguntas para hacer ciertas conversaciones que puede que sean cómodas o no son las siguientes. We have the first one. Are you married? ¿Estás casado o casada? So we have two types of answers. Dos tipos de respuesta. Yes, I am. No, I'm not. Okay. Yes, I am. No, I'm not. No se puede decir es complicado. A veces sí. No. Remember, just two answers, dos respuestas para eso. Are you married? And then here we have, what's your nickname? Okay, what's your nickname? My nickname is, well, remember that in the United States, nicknames are related to names. Los nombres están relacionados, perdón, los nicknames, que son como apodos, están relacionados a los nombres. Por ejemplo, Francisco se dice Frank o Frankie. En español decimos Chico, Paco, a los José se le dice Chepe, ¿ok? Esos son los nicknames, pero en El Salvador hay unos apodos bien especiales. Creo que hemos visto bastantes apodos especiales en las redes sociales, ¿verdad? Y todo eso, entonces no vamos a hablar de eso, pero los nicknames, ¿ok? No sé si alguno de ustedes tiene nicknames. In the case of Jessica, is Jeka, right? Así había dicho. No sé si a Jessica le dicen Jesse. I don't know, yes. Jesse, or solo Jeka? Sí. También Jesse. Okay, I like Jesse. Okay, let's see. Francisco, ¿te dicen Frank o Francisco completamente? Frank, generalmente. Frank, yeah, that's it. Algunos dicen Frank y otros Frank, ¿verdad? Thank you. Ana, Esther. Esther is yours, right? ¿Cómo Ana bien corto? Annie. Ok. Mm-hmm. You like Annie? Sí. Yes. ¿Te gusta Annie? ¿Te podemos decir sí. Annie? Ok. Thank yes. you, Annie. I like nicknames. A mí me gustan los nicknames bastante porque a veces se trata, igual que la cultura americana, se trata de acortar todo. Entonces, igual. Tenemos a Annie. Y Sandy, Tefi, Estefa, Fanny, no. Fanny, right? Yeah, that's your nickname, okay? You don't like it? Nothing. No. You prefer Sandy? Mi nombre. Okay, that's nice, good. Remember, no siempre nos sentimos cómodos a veces con eso. Okay, thank you. What about Marlene? Do you have a nickname? Marlene. Marlene. Marlene, solo.
Marle, Marle. Okay, yes, Marlene. Marle, thank you. Okay, Carmen, what about you? Car, me dicen en el trabajo. Solo car, como de carro. Car. Ah, ¿y Loli? ¿No te dicen Loli? Algunos compañeros sí. And you like Loli or you don't like? No. You don't like Loli. Bye. No te gusta. Entonces, car. Okay. Como carro, dice. Okay. Thank you. Here we have Enrique López. What about your case? John, because of Jonathan, or because of Enrique, Quique, or something like that? No. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, es que estoy en el. En la aplicación no la manejo muy bien, pero es Quique. Okay, my thank you. Nickname Quique. Okay, thank you. Very nice. Sí, aquí en las clases lo que normalmente es bien común es que nosotros estar pendiente del botón del micrófono. Eso, para activarlo, ¿verdad? En participaciones. Thank you. Okay, a Carla va manejando, pero me imagino que le dicen Carly. Me imagino. Hay una manera. Es Vane. Vane, Vane. Okay. Okay. You like it. ¿Y te gusta, verdad? Más o menos. Más o menos. Ese es uno diplomático. Okay. Vamos acá, Diego. What about you, Diego? Your nickname? No, no tengo. No tienes. Diego Andrés. Sí. Normalmente no tanto, ¿verdad? Okay. No, no hay, entonces. Sí. Yeah, a veces pasa, a veces con un nombre, a veces medio cortos. Veamos, sí. Beatriz. Te dicen Bea o Ani también. No. Posiblemente no. Ya se nos va a aparecer por acá. Flor, good evening. Good evening. Hi. Okay, nice to see you. Hi. Estamos hablando de nicknames. ¿Tienes algún nombre corto para el tuyo? Sometimes. Flori. 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 Yes. Flori, ok. Because your name is Carolina. ¿Caro, Carito? No. No, I don't like Caro. You don't like Caro. Ok, no problem. Ok. Thank you. Well, continue with the number three. What's your mother's name? Ya ayer les expliqué de los nombres posesivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Cuando decimos mother's name, ¿qué estamos preguntando? What's your mother's name? ¿Alguien tiene una idea? The name of my mother. Mother's name, como no sé si son los nombres de mamá. Yes, yes, o... así. Pero no sé, como, ¿en qué tiempo? No sé. Así es. Así está bien. Okay. Así está bien. Así como lo dijo Enrique y como lo dijo Flor. Ok. ¿Cuál es el nombre de, verdad, de tu mamá? What's your mother's name? ¿Verdad? Entonces ustedes pueden decir, my mother's name is, y dicen el nombre, o simplemente dicen el nombre. Ok, that's it. Then here we have number four. What's your favorite sport? Ya sabemos que aquí se dice favorite. Conté al final, no favorite. What's your favorite sport? Y aquí tenemos, what's your favorite day of the week? ¿Cuál es tu día favorito de la semana? I guess your favorite days, could it be Saturday or Sunday? No sé si a alguno le gusta el sábado o domingo. I prefer Saturday. But maybe some of you may say Sunday. Okay, so conversation questions. Continuamos. Similar sounds. Aquí tenemos sonidos que son similares. La letra R se pronuncia R, pero el verbo to be también se dice R. A esto le llamamos homófonos. Los homófonos son las palabras o letras que tienen mismo sonido. ¿Ok? Mismo sonido. Entonces, perdón, la primera... Yes, pero podría volver a retroceder como 10 segundos. Entonces, antes de los sonófonos. You are, eso que acaba de mencionar, perdón. Anteriormente dije sobre lo último, Days of the Week, o siempre esto. No, de ese tema que acaba de tocar. Okay. ¿Puede volver a repetir, por favor? Ok, no problem. En inglés es bien común
que las palabras y letras se acorten o se utilicen de esa manera, porque tienen un sonido similar. Por ejemplo, la letra R se dice R, ¿verdad? En inglés. Y el verbo to be es R. Mismo significado. Hey, teacher, ¿pero cómo vamos a saber la diferencia? Bueno, fácil. Cuando nosotros estamos diciendo, por ejemplo, acá, you are my friend. ¿Ok? Tú eres mi amigo. You are my friend. Pero si queremos la letra R, por ejemplo, R is a difficult letter. Estoy diciendo que la R es una letra difícil. No hay cuestión de cómo confundirla, ¿verdad? Porque you are my friend, ¿verdad? No voy a decir tu R, ¿verdad? No, tú eres mi amigo. Well, I have the question. Okay, go ahead. Es lo mismo, y perdón, ¿verdad? Mi ignorancia, pero sí es lo mismo decir, por ejemplo, you are my friend, are you my friend? Esa es una no sé pregunta. Si... Uh-huh. Ajá. Entonces ahí sí, eso, el lo que acaba de mencionar, los homófonos, así es la palabra, homófonos. No sé sí. Si ahí aplica o no aplica, o yo sí. Me estoy, o no. Es otro tema, por ejemplo. Sí, es otro tema. El punto okay. Es la, vaya, por ejemplo, esto, R, tiene el mismo sonido. Este es el punto de esta slide, que esta palabra tiene el mismo sonido que esta. Ya, obviamente diferente significado. Ahorita solo estamos hablando de cómo suena. Okay, para okay. Que tengamos una idea. Ajá. La palabra you, ya les dije que no se dice you are my friend. No, you are my friend. Tiene el mismo sonido que la letra U. You. Por eso, cuando a veces estamos chateando, decimos en inglés, and you. Se refiere a decir en you. Obviamente, esto es un inglés informal, ¿ya? Es como nosotros cuando hacemos esto. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, es una cuestión bien informal que no debería ser, pero lo utilizamos. Luego tenemos la palabra why, que significa por qué, y la letra y, que se dice why, ¿verdad? Mismo sonido. Luego tenemos esto, miren, for, también es como el número 4, for. O sea, estoy dando a entender que estas palabras y letras se parecen en el sonido, ¿verdad? No tienen nada que ver juntas o su significado, simplemente se parecen, ¿ok? Vamos con la siguiente. Aquí tenemos why significa por qué. Por ejemplo, why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Tell me why. Como algunas canciones. Tell me why. Dime por qué. Y para contestar decimos because. ¿Por qué? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Why es para pregunta. Es como este. En español decimos por qué. Y este por qué. El primero es de pregunta y el otro es de respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué tomas agua? Porque es saludable. Bien. Esto es solo para tener una idea de una noción de cómo algunas palabras y algunas letras pueden tener parecido. Vamos con otra. Por ejemplo, cuando decimos where y la otra where. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que entiendan es que en inglés hay palabras que sí se parecen en significado, en sonido. Continuamos. Ok, here we have homework. Tenemos una tarea que es una short presentation. Es una presentación de 25 segundos. Ah, no, 30 les había dicho. 30 seconds. Les estoy quitando 5 segundos de gloria. No puede ser posible, ok. So, 30 seconds. La vez pasada hablaron 20. Algunos se pasaron como que si era discurso. Ok, but no problem. De eso se trata, de que hablemos en inglés. Ok, so we're going to have timing. Vamos a tener un, ¿cómo se llama? Vamos a tener siempre cronómetro. So you tell me. Ustedes me dicen.
¿Quién quiere ser voluntario o voluntaria? Si no, yo puedo elegir, voy a elegir tres, cuatro, digamos. Si no, voy a elegir quien tenga... Ajá, Enrique. Esto es una tarea, Enrique. No sé si tú estás en el grupo de WhatsApp. Hola. Perdón, somos robotizados. Repite, por favor. ¿Quién quiere ser? Me quedé y ahí se cortó. Hola. Ah, hola, hola. Sí, ¿tú me escuchas, Enrique? Sí, ahora sí. Sí. Pero se cortó. Solo escuché hasta quien dijo quién quiere ser. Ok, esto es una tarea. Antes de cada clase yo dejo una pequeña tarea que es una actividad en la cual ustedes tienen que hablar. El punto es que esas tareas son para desarrollar el speaking y fluency. La tarea consiste en hacer una presentación corta, oral, acerca de información personal. Puede ser gustos, puede ser cosas que te gustan, cuestiones favoritas, y tienes que durar 30 segundos hablando. Es como así. Una descripción, digamos. Podría ser. Así okay. Que si gustas, escucha a los demás compañeros y captas una idea. No está difícil, está bastante sencillo. Si no llegan los 30 segundos, no hay problema, ¿ok? Ok, aquí estoy hablando, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, ¿hola? Sí. Ah, listo, listo, ahorita lo apago. Okay. Excelente. Thank you, Enrique. Ok, vamos a comenzar ahorita con alguien que tenga cara de persona súper, súper tranquila. Vamos a ver. Me gusta cuando hago esto que todos ven para abajo, así. Para que no los elija. Ajá. Así que vamos a elegir en este caso a... Miren, y Esther ni siquiera levanta la vista para abajo. Está viendo, qué bárbara. No, hombre, Esther, disimulemos. ¿Necesita más tiempo, Ani? ¿O ya está más o menos lista? Hasta suspira. Bueno, si quiere, a mal paso, dale prisa. Vaya, dice. Mire, al final, ¿saben lo que tienen que hacer? Tienen que seguir a su corazón. Eso es todo. Sigan a su corazón y ya, ahí está la respuesta. Ok. Ahí viene, pues. Bien. ¿Lista, Dani? Cuenta de tres. Oh, one, ay. Two. Lo que alcancé, ok. Ahorita ya. My name is Ana Esther. My last name Ramos. I am 49 years old. I am from El Salvador. I am married and have a son. I work at Banco Promerica. I like cats and dogs. I eat pets. I like Mexican food. I like to work in free place and not very crew. And don't like driving. In straight me out. Okay, very nice. Thank you. Déjame ver. 42 segundos. And very good. ¿Ya ves? Mujer de poca fe, no te tenía fe, mira. Very good. Solo una palabra. I don't like driving. Sería, porque dijiste driving, pero es driving, la única. Okay. El gracias. Resto, good. Thank you. Very nice. Felicidades. Okay, now let's listen to... Vamos a escuchar ahora. Y siguen viendo para abajo. Qué bárbaro. No, eso, Sandy. Sandy viene con todo. Dice que tiene cara de tranquila. Dice. Okay. Good evening. My name is Sandy. I am 27 years old. I am monitor analyst in Promerica Bank. My favorite color is red. My favorite animal is cat, and I have 12 cats. My favorite music is alternative rock and indie music. I like horror movies. My favorite movies is The Purge. I like read, and I don't like hot days, and I don't like
that they confuse my name. Very nice, good. 52 seconds, 52, mira. Very good. 12 cats, 12 gatos. Sandy, 12. Come on. Okay, so you are cat lover. Amante de los gatos, ¿verdad? Cat lover. Yes. Yes. Very nice. Okay. Yes, cats are very intelligent and very interesting. That's good for you. Good for you. Okay. Let's listen to another person. Hasta el momento va súper bien. Bien, me gusta cómo va todo. Okay. ¿Qué tal si escuchamos a Diego? Ready for the show? Okay. Hi, my name is Diego Rodriguez. I am 22 years old. I work at Banco Promerica Bank. My favorite food is sushi. My favorite fruit is apple. Also, my favorite sport is basketball. And my favorite singer is Adele. Okay, very nice. Thank you. Okay, 27 seconds. 27, te faltaron. 3 te faltaron, sí, Diego, pero estuvo bien. Okay. Estuvo súper bien. Okay. Solo un detalle, Diego. Sport, okay. My favorite sport, okay. De ahí el resto bien. Sandy, en el tuyo sería la T. Favorite. T, favorite. Lo único. You're doing really good. Van bastante bien. Y me gustaría escuchar Marlene. Marle. ¿Se podrá? Bueno, voy a tratar. Eso. That's the attitude. Good evening. My name is Marlene Ayal. I am 50 years old. My favorite food is pork. Very good. I don't like fast food. I prefer no. Okay. Casualmente, 30 segundos. Mira, Marley. Very nice. So you don't like fast food, no junky food, nada de comida chatarra. No, no like that. Yeah, it's like in a while, yeah, al rato, okay, one time in a month, right? But it is not your favorite, right? Good. Thank you, and that's really good. Tanto que nos gusta la comida chatarra y tan dañina que es. Okay, we continue later. Me gusta, Marlene. Saludable. Ok. We continue with this. Ya estuvimos la presentación. Mira, pues 25 segundos les pongo un nombre. 35 les hubiera puesto. Right. O más. Le voy a poner más tiempo. Well, we continue with this. The alphabet ya conocemos. El abecedario, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Y sabemos que las vocales, the vowels, are kind of confusing. Son un poco confusas las vocales. A, E, I, O, U. Ok, entonces ya tenemos esto, no hay ningún problema con respecto a esto. Y spelling B. Perdón, una consulta. Yes. Perdón, yo soy muy preguntón. No, adelante, Enrique. La letra T, ¿cómo se pronuncia la letra T? La T se dice T. 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 T, ajá. ¿Y la Z? Z. Es una z, sí. La vibración como de una abeja. Z, como decir abeja. Zebra. Ajá. Okay. Listo, listo. Gracias, gracias. Ok, no hay problema. Vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes ya conocen,
los nombres y todo eso, ¿verdad? Este, ya vamos a hacer una actividad de spelling. En Estados Unidos, bueno, aquí en, también en El Salvador se hace Spelling Bee, que es un concurso de deletreo para niños. Con mis alumnos, ¿verdad? Con mis alumnos, los pequeñitos que he tenido, he hecho este concurso, que es bien sencillo, ¿verdad? Pero hay palabras que son un poco extrañas. Incluso, even in Spanish, we have difficult words. En español tenemos palabras un poco extrañas y algo difíciles, ¿verdad? Que nos confundimos, right? So that happens. Pero antes de irnos con el Spelling Bee, vamos a ver lo siguiente. Tenemos los possessives, que son los posesivos, ¿verdad? Aquí tenemos ayer, yesterday we were studying this, lo estudiamos, my, que significa me, my car, my house, my pet. En el caso de Sandy, my cats, ¿verdad? Okay. Tenemos your, que es tuyo o tú, ¿verdad? His, que significa de él. Her significa de ella. It's, de eso. Our, nuestro. Their, de ellos. Y tenemos los possessive nouns, que en este caso solo le agregamos la apóstrofe y la S, y significa de, ¿verdad? Pedro's address, la dirección de Pedro, ¿verdad? Melissa and Dora's last name, ¿verdad? El apellido de Melissa y Dora. Entonces, recuerden que les puse Victoria's Secret, les puse, ¿cuál le puse? Sandra's Salón, si no me equivoco, y les puse el ejemplo de Moe, ¿verdad? De la taberna de Moe de Simpson, que es Moe's. Entonces, es eso, así bien práctico, eso es bastante fácil. No hay donde perdernos. Vamos a ver acá. Ya vamos a pasar a esto. Antes que nada, vamos a un listening. En este listening vamos a, necesito que tengan quizás lápiz o lapicero en la mano, a mano. Van a escuchar, you're going to listen to some occupations. Van a escuchar algunas ocupaciones, professions, jobs, profesiones y todo eso. Entonces, so take notes, tomen nota de lo que ustedes alcancen a escuchar, ¿verdad? Solo denme un segundo mientras preparo estos audios. Okay, let's listen to this audio and take notes. Lo voy a reproducir dos veces. You're going to listen two times. Son varios, así que pongámosle atención. And let's listen. Teacher, no sé si soy solo yo, pero yo no escucho nada. No se escucha. Permítanme, solo yo estoy escuchando. Ok, aquí está el detalle. Accountant, supervisor. ¿Hoy sí? Salesperson. ¿Hoy sí se escucha? Yes, teacher. Yes. Ok, vamos desde el inicio. Vamos. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Okay, let's listen. Again, vamos a escucharlo de nuevo. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver.
And the last time, por cualquier cosa, la última vez. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Okay, let's listen to some of you. Just mention one. Solo mencionenme una, okay? We're going to start with Diego, and then we go with Candy. Come on, Diego. Lo di primero en español o en inglés, perdón. In English, only one. Solo uno. Supervisor. Thank you. Candy and Frank. Industrial engineer. Thank you. Industrial engineer. Frank, and then we go with Jessica. Truck drivers. Thank you. Jessica Marlene. Salesperson. Nice. Marlene, Esther. Secretary. Good. Esther, Sandy. Account. Mm-hmm. Accountant. Thank you. Accountant. That's it. Sandy and Flor. Storehouse assistant. Good. Flor, Beatriz. Ah, teacher, lo siento, pero no escuché porque mi inter se trabó, entonces mi teléfono había quedado pasa. Se aloca, no, sí. Queda. Ok, sí. Present. Ok, no hay problema. Beatriz and Enrique. Floor manager. Ah, floor manager. Okay, pero no es Flor Ramos. Okay. Enrique, you have one? Truck driver. Okay, thank you. Yes, and as you can see, como pueden ver, aquí tenemos la mayoría, industrial engineer. Todos me dijeron, el único que no me dijeron fue monitorist y radio host. De ahí creo que todos me lo dijeron. Okay. Crew manager, truck driver, and maintenance. Pero de ahí todo está bastante bien. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, secretary. El segundo, ¿cómo se pronuncia esas dos palabras? Store industrial house. Engineer y la otra es storehouse assistant. Storehouse. Storehouse. Mm-hmm. House como casa. Mm-hmm. Okay. Storehouse. Okay. Store como tienda. House como casa, assistant como asistente. Entonces, ¿es auxiliar o asistente de bodegas? Storehouse, sí, es que assistant. Al escucharlas así como unidas o en una sola oración, parece como que fuese una sola palabra. Entonces, ajá. No, lo que... de verdad que me confundió esa segunda y me llamó mucho la atención. Sí, es como que en español a veces unimos frases. Yo he escuchado personas que es... No es vas a ir, dice la gente, vas a ir, y vas a ir. O sea, vas a ir, es como, suena como turco, una palabra bien rara. Pero vas a ir es como vas a ir, ya. Entonces, lo mismo, similar in English and Spanish, que unimos palabras y también, pues, sonidos. Ok, vamos con la otra parte que tiene que ver con sentences, tiene que ver con oraciones. Y en este caso, nosotros ya tenemos muy claro que cuando tenemos aquí en amarillo, déjeme ver si tiene lo mismo, ok, tenemos acá, he is a receptionist, ¿verdad? La negativa, ya saben que debemos de utilizar la palabra not a la par del verbo to be, y para la pregunta solo ponemos el verbo to be al inicio. Ok, así que me van a ayudar a las personas que yo elija, or volunteers o voluntarios, necesito que me digan la afirmativa, la negativa y la pregunta. Ok, affirmative, negative and questions. Y eso que quiere decir que si está el espacio, por ejemplo, acá, me van a decir cómo es la negativa. Si utilizan la número 2, aquí vamos, hacen la afirmativa porque ya está la negativa y ya está la pregunta. Okay. Y así sucesivamente. Let's listen in this case
to Carmen. Can you help us? ¿Nos ayudas, Carmen? Puede ser sentence 1, 2, 3, or 4. Te ayudamos si tienes dudas, ¿ok? Carmen, ¿estás? He is a receptionist. Thank you. Negative. He is not a receptionist. Perfect. And the question? Is he a receptionist? Mm-hmm. Is he a receptionist? Very nice, Carmen. Thank you. Okay, let's listen to Anna and then Candy. Okay, and Annie. 2, 3, or 4. Okay. She's not a student. She's not a, perdón, la otra. Es, she's a student. Sería la yes, primera. She is a student. She's not a student. And is the question? Is she a student? Mm-hmm. Yes, ese es el tono. Is she a student? Thank you. Okay. Let's go with Candy and then we go with Frank. The dog isn't in the park. No, okay. Sorry. First, you have to affirm. The dog is in the park. The dog isn't in the park. Thank you. Is the dog in the park? Very nice. Good. Frank, your turn. She. She is a supervisor. Yep. She is not a supervisor. Question. Is she a supervisor? Yes, that's it. En ninguna se equivocaron. ¿Ya ven? Easy peasy. Fácil. Ok, vamos entonces acá con the other. We have now you, we, and they. And para eso voy a necesitar la ayuda de Flor. Ok, Flor, please help me. And then we go with Jessica. Select one. 1, 2, 3, or 4. One. Okay. He is a receptionist. She isn't you. A receptionist. Sorry. Ok, creo que Flor sí tiene dificultades con el inter. Hoy sí. Yes. The first. Yes. You are a receptionist? No, yes. You are a receptionist? Only that. Or with a. No, you are receptionists, porque es plural. Sin la A. Mm-hmm. Okay, you are receptionist, and you are not a receptionist, and are you a receptionist? Okay, are you receptionist? Yes, thank you. Okay, and let's listen who else. Vamos con a quien había comentado, Jessica, and then Beatriz, please. We have sentences 2, 3, and 4. 2. Okay, number 2, let's go. We. We are students. Mm-hmm. We are not students. Are we students? Perfect, that's it, thank you. Beatriz, it's your turn. And after Beatriz, we go with, Enrique. Okay, Beatriz, we or they? Okay. We. Okay, we. We are in the park. Negative. We are not in the park. And are question? We in the park? Yeah, are that's we the in point. The park? Yeah, that's correct. Thank you. Okay, Enrique, can you help us, please? They. Okay. They are in school. They are not in the school. They are not in the school. Sería are they, sin el not. Are they. Yes. En la pregunta, are they in the sí, school? Are they in the school?
Ay, sí, más okay. Sí, ajá, las preguntas normalmente no llevan not, a menos que sean unas preguntas con intención, como no te gustaría ir, ¿verdad? Como un expresivo, no, como expresivo, expresión o algo correcto. Así. Correcto. Okay. That's correct. Ok, thank you. Y dale con los 25 segundos. 30, 30, 30. Ok, let's listen in this case. So, ya veo que a otros estudiantes les he tenido así como que más lástima. Pero ustedes como tienen el potencial, let's listen this time to Jessica and then... Sí, no, ustedes pueden. You can do it. Jessica and then Flo. Okay. Vamos. Jeka, you. Showtime, Jeka. Showtime. Hey. Hello, good evening. My name is Jessica Tiliano. I am 28 years old. I live in Santa Ana. I work in ProAmerica Pan. My occupation is cashier. My favorite food is tacos. I like pets. Okay. I have a pet. My pets are alone. I had a dog. Its name is Gigi. I had a parakeet. Its name is Coco. I like go to the gym. I like dancer. I like listen to music. My favorite song is Hold My Hand, Lady Gaga songs. I love to watch Korean series. I like to video games. My favorite video games is Free Fire. I don't like the onions. I don't like to eat flor de sote. I don't like get it up early. Okay, very nice. 1 minute and 9 seconds. Very good, Jessica. Yes, I know. Flor de isote, I don't know why. Somos los únicos que quizás nos comemos la flor nacional. Flor de isote, but some people love it. Alguna gente le gusta. Okay. Thank you, Jessica. Very good done. We go with Flor, and after Flor, we go with Candy. Okay, Flor. Hi, good evening. My name is Flor. I live in Lourdes. I am 26 years old. And I like the seafood, but I hate the sun. And I have a cat, it's a girl. I love go to the cinema with my son. He's 7 years old. We like to eat pizza together. I love Sunday because I go to my parents. Yeah, that's the point. Good, 43 seconds, 43 segundos. Very good, Flor. Yeah, and that's really nice. Good. Spend time with kids. Pasar el tiempo con los chicos, ¿verdad? Es lo mejor que puede haber, ¿ok? Good for you. Good, congratulations. And this time we're going to listen to Candy, and we're going to finish this round with Frank. Candy and Frank, please. Good evening, everybody. My first name is Candy. My last name is Natalia. I am a cashier. I live in Atikisaya. My favorite food is pizza. My favorite sport is basketball. My favorite music is pop. My favorite band is One Direction. And my favorite animal is cat. I like pupusas, I like dance, I like swim, I like book, I like watch TV, and the series or movies. I don't like bananas, I don't like soda, I don't like coffee. Okay, you don't like coffee. ¿Cómo es posible que no te guste el café, Candy? Come on. Okay, 52 seconds, 52 segundos. Good for you, Candy. Thank you.
Go down. And we go with Francisco. Después seguimos con el resto de participantes. Okay, Frank. Okay. It's your turn, okay. My friend. Hello, everybody. My name is Francisco Pleites. My favorite food is the pizza, but I do not like the pizza with pineapple. Okay. My like pizza. I have a dog. Its name is Rocky. Good. I have my dog is 5 years old. I do not like the fish okay. Salado, salty fish. Salty. You don't like. Okay. Okay. And my favorite series is Breaking Bad. Yeah, Breaking Bad. Really good. Thank you. Okay, Francisco. Very nice. 50 seconds. Good done. Let's see. Yeah, Breaking Bad, that's one of my favorite series. Really good, definitely. Walter White, Jesse Pinkman, and all those. Okay, we're going to have some other listening. Vamos a tener otro listening. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes quieren, pueden hacer, no necesariamente el cuadro, pero sí me van a escribir lo siguiente. Name, last name, age, occupation, place, favorite food, favorite music. You're going to listen to 1, 2, 3, 4 people. Listen, 4 people. In these 4 people, they are going to mention the name, last name, age, occupation, place, favorite food, and favorite music. Esta información le van a dar estas 4 personas diferentes. Okay? So, no es necesario que ustedes hagan el cuadro, pero sí escriban por lo menos estos títulos para que sea más fácil completarlo, ¿ok? Just give me a second. Solo denme un segundo mientras preparo. I have the question. Okay. ¿Qué quiere decir place? ¿O a qué se refiere? Perdón. Vaya, name, place. Lo voy a decir todos, ¿verdad? Name es nombre, sí. Last name, apellido, age es la edad, ¿ok? Occupation, ya sabemos que es la ocupación. Place es el lugar donde trabaja. Aquí va a mencionar el lugar donde trabaja. Puede ser okay. el nombre de una compañía. Puede ser, ajá, que mencione el lugar donde labora. La comida favorita y la música favorita. ¿Ok? Just give me a second. Se lo demos un segundo mientras preparo los listening. Hello. Okay, let's listen to these 4 people. Let's go with number 1. You're going to listen, yeah, maybe 3 times. Se lo voy a poner 3 veces para que no tengan duda con respecto a eso. Okay, go. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Okay, one more time. Hello. My name is Benjamin Smith.
I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Okay, vamos con el número dos. Vamos a hacer una prueba, me dicen si lo escuchan. My name is Tatiana. ¿Sí la escuchan? Yes. Okay, yes. Let's listen. Yes. Thank you, vamos a escucharla dos veces. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Okay, let's listen. Number two, de nuevo. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Okay, let's listen number three. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is cumbia. Okay, esta sí la vamos a escuchar tres veces. Está más rápido. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is cumbia. La última vez, the last time. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is cumbia. Hi, my name is Claudia Costa. Okay, ya demasiado con Claudia. Let's listen number four. Vamos con la cuatro. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. Escuchemos de nuevo. Number four. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. Okay, can you notice the difference between the speed? Okay, pueden notar la diferencia en la velocidad de cómo va el audio. Hay algunos que hablan más rápido, otros más lentos, but that's the point. You can have or you can get the information. Bien, volunteers for person number one, two, three, or four. A ver quién tiene la información. Sandy, okay. What number? One, two, three, or four? Oh, the name. Oh, me dices el nombre. Number two. Name okay. Is Tatiana. Last name mm-hmm. William. Age 29. Occupation yeah. Manager. Place USA. Mm-hmm. Favorite food, hot dog. Favorite music, reggae. Perfect. That's Tatiana. That's it. Okay, here we have, let's listen. Me parece que hermano Flor. His name is, her name is Michelle. Her, uh-huh. Her last name is Rodriguez. Yes. He is 37 years old. He's a supervisor. He lives in El Salvador. Favorite food is bean soup. He likes salsa.
Yeah, very good, Flor. Thank you, thank you, thank you. Ok, vi que algunos levantaron la mano, pero la bajaron, no sé quién más. Bueno, es Carmen, que yo Carla. La levanté. Ok. Perdón. Es que yo la levanté okay. Porque pensaba de que era tomar el ejemplo y hacerlo con nuestra información. Entonces yo no capté, pero sí escuché cómo se decía. Entonces, pensaba de que era con nuestra información como tal. Ah, ya, no, no problem. Pero creo que como no pasa es nada, primera vez que estás, no puedo hacer el ejercicio. Ah, no, no hay problema, Enrique. Lo que pasa es que cabal, como es primera vez, estás adaptando, digamos, a la metodología que tengo y a las actividades. Sí. Pero ya vas a ver, ya la siguiente clase vas a estar más que el 100. Okay, y voy a ser preparado no también. Buenísimo. Okay, thank you. Okay. Very nice. Carly, Carla, ¿qué pasó? ¿Ya estás en casa? No, I am driving now. Ok, bueno. Siempre y cuando no te desconcentres, dime. Ok. His name is Benjamin Smith. And he's 21 years old. He's occupation carpenter. Carpenter, Carpenter. He's living in Canada. His favorite food is ensalada, no recuerdo. Sala. Okay, uh-huh. His favorite music is jazz. Yeah, that's it. Correct. Very good, Carla. Okay, ya veo por qué manejas si no te han puesto multa. So, puxa. Thank you. Okay. Todos me están huyendo a Claudia. Todos le oyen a Claudia. Does anybody have that information? ¿Alguien que se digne? Ok, que no sé si Esther o Sandy. No. ¿No, Esther? Ah, bueno, a ver si no vaya. Si no, vamos con Sandy, ok. My name is Claudia Costa. Okay, 48 years. Yes. Uh-huh. And I'm from Chile. Yeah. Favorite food, chicken fried. Yes. I am favorite sing. I favorite music. Cumbia. Yes, los cumbiones de peso le gusta. Thank you, Esther. Very good. Done. Sandy, do you know the occupation? Oigan bien, dije the occupation, porque hay O, ¿verdad? The occupation of this person. He's taxi driver. Very good. Taxi driver, como un grupo de acá. Así se llama. Muy bueno el grupo. Thank you for all of your information. No se equivocaron en nada. Me dijeron la información tal cual, ¿ok? Benjamin Smith, number one, Tatiana, Claudia, Michelle. Creo que quien habló más rápido fue Claudia Costa. Y quien habló más relax, más slowly, lentamente, fue Michelle Rodríguez. Se sintió el cambio, ¿verdad? Después que Claudia venía toda disparada, Michelle habló como pausada. Entonces, that's one of my objectives. Ustedes pueden escuchar toda la mayoría de estos audios son de teachers. Y algunos son estudiantes avanzados, pero muy buena pronunciación. Entonces, el punto es que ustedes se adapten a diferentes tipos de acento de pronunciación. Porque no solo se van a adaptar a mi forma de hablar. So, you can listen, you have to listen to other types of pronunciation and you have a better idea. Muy bien. Vamos con, ya que vimos estas oraciones, we studied these sentences. Veamos las oraciones que tenemos aquí en el manual. Aquí dice, look for the mistake. Mistake significa error. Mistake. In each sentence, en cada oración. Vamos a ubicar dónde está el error en estas oraciones, ¿ok? Jessica nos va a ayudar. Jessica es la principal en esta actividad, ¿ok? So here we have 5 sentences. And all of them are bad. Todas están mal. ¿Verdad? Hay un error. So we have to look for the mistake.
Y el resto también denle una revisada y ustedes me dicen dónde estaría el error. ¿Qué sería, Jessica? Ok. Empieza la primera. Number okay. One. We are. We are. Yes. Marketing manager. Okay. Thank you. We are. Okay, good one. No es we am, es we are. Thank you. Anybody else? Thank you, Jeka. ¿Alguien más? Flor, please. Part two. Okay, Flor and then Frank. Okay, number three. Natalie and Sarai are the new supervisor. Yeah, are, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos personas. Si solo fuera Natalia o Sarai, fuera yes. Is, pero dos. Okay, Frank and then Sandy. She is not Margarita Marroquín. Oh, good one. She is not. Ay. Ya está disparado esto. Ok. Incluso la podemos hacer en contracción, ¿verdad? She is. Ok, Sandy. Number four. Please. My boss is Jorge Sandoval. Oh, wow. That's it. Estamos en singular. My boss is. And the last one, number five. Maybe we can have some help. Vamos a ver quién puede echar la mano. Okay, vamos a ver Beatriz. Can you help us, please? Number five? Yeah, please, number five. Secretary, okay. I think the mistake is Aaron. I think the okay. Correct is their secretary isn't. Good one. Easy peasy. Como quitarle un dulce a un niño, ¿verdad? Fácil. Creo que están más que claro con esto. Ok. Let's move to another exercise. Vámonos a otro ejercicio. Y aquí vamos a ver. Para describir, when we want to describe people, cuando vamos a describir a las personas, lo vamos a hacer. There are different forms. Hay diferentes maneras, pero vamos a utilizar personality adjectives and physical appearance. Tenemos adjetivos de personalidad y de apariencia física. Si Jessica quiere que la describa su mejor amigo o su mejor amiga, va a hablar cosas buenas de ti, ¿verdad, Jessica? But if we ask for a person who doesn't like Jessica, si le pedimos a una persona que no le cae bien a Jessica, creo que va a utilizar diferentes adjetivos. Right, Jessica? Sometimes it happens. Puede que encontremos esto en el trabajo, puede que encontremos en como los vecinos y todo eso, pero independientemente, personality or physical appearance, adjetivos de personalidad o de apariencia física. Les voy a mostrar unas imágenes y luego les pregunto, ya sé a quién le voy a preguntar primero. ¿Okay? Necesito que la vean y después me dicen por lo menos una palabra. Les doy 5 segundos. Carly, ten cuidado que vas manejando. ¿Ok? Como siempre les he dicho, tengan dos opciones en todo. Literalmente en todo. Ok. Como yo sé que ustedes son súper honestos, no copian ni toman captura de pantalla, solo utilizan su memoria, no va a haber ningún problema con eso. Candy. One word. Una palabra, Candy. John. John. No me vas a decir Shrek. Ok. Thank you. Let's listen this time to Diego and then Jessica. Cute. Cute soy como cuto. No, cute. Okay. Cute. Thank you. Jessica and then Carmen. Pretty. Okay, thank you. Okay, Carmen, and then we go with Marlene. Solo tenía una. No puede ser. Okay, no problem. Es que la otra es la que dijo Diego, o sea, las dos que tenía. Lo que les digo, siempre tengan dos opciones en todo. Oigan bien, entonces, consejo de vida.
Okay, no problem. Marlene, and then we go with Frank. Ugly. Ugly, good. Frank? Old. Okay, thank you. Vamos, tenemos acá entonces, here we have, bien graciosas estas imágenes. Here we have adjectives, son adjetivos de apariencia física. So, in this case, you can notice cómo podemos describir, you can notice how we can describe. Young es joven, como todos nosotros, todos. Old es viejo o mayor. Slim es delgado. Se dan cuenta que hay ropa que se llama slim fit, que queda como un poquito ajustada. Entonces, eso es slim, ¿verdad? Delgado, como todos nosotros. Tenemos thin. Thin es súper delgado, como decir seco. Nosotros decimos seco, ¿verdad? Aquí como salvadoreños. Chubby significa rellenito. Llenito de amor, rellenito. Pero no es gordo. Gordo se dice fat. No sé si se acuerda de un producto que era Reduce Fat. Slim Fat. Slim Fat, ok. Entonces, ¿verdad? Entonces, fat, gordito, ¿verdad? Slim, bien delgado, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Strong, fuerte, weak, débil. Bold es pelón o sin cabello. Tall es alto. Short es pequeño, pero también significa corto. Los shorts que utilizan, ¿verdad? Hombres y mujeres no son chores, ¿verdad? Es short, short. Tenemos cute, que significa guapo, significa lindo. Pretty significa bonita, especialmente para mujer, ¿verdad? Por eso cute es, o podemos decir handsome. Ugly, aquí es el pobre Shrek, ugly, que es feo. Brown skin es piel morena, podemos decir brunette también. Y white skin es piel blanca. Bien, estas son algunas de las maneras como nosotros podemos describir, ¿verdad?, a las personas. Ahora les voy a poner otra imagen. Please take care. Vamos a ponerle cuidado a esta imagen. Le voy a dar más, pero le voy a dar 6 segundos para que veamos esta imagen. Ok. Ok, díganme una. Carmen, para que no te gane ninguna, Carmen. Tú gánaselas a todas, ok? And then we go with Candy. Mm-hmm. Intelligent. Ok, nice. Candy, and then Enrique. Sensible. Ok, Enrique, and then Flor. Tidy y Lassie. Ok, Lassie, tidy, tidy, ordenado. Ajá. Perdón. Y Lace, good. Flor and Beatriz. Faithful. Good. Beatriz, Annie. Lazy. Ok, Annie and Diego. No la vi. No la vi. No puede ser. Sí, es cierto, no la vi. No, la vi, para arriba estaba viendo. No, no problem. No, thank you. Diego and Sandy. Rude. Okay, rude. Okay, thank you. Sandy, Frank. Appreciate. Okay, Frank. Lazy. 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 Okay. Lazy. No, perdón. Yes. Carly, yo sé que ya se sabe varias, así que no se preocupen. Después me las dice. Marlene, no sé qué se me hizo. Espero que se aparezca. Bien. Personality, aquí estoy, attitude. Aquí estoy. Ah, vaya. Aquí estoy. No me dormí. Ok. Es que ya te nos había desaparecido. No. Ok. Hola. ¿Todo bien, Marlene? Todo bien. Ajá, dime uno. Intelligent es lo que... Intelligent. Intelligent. Yeah, thank you.
Bien, aquí tenemos varias palabras, pero these are related to personality. Esto lo pueden decir. A person can describe you just in case he or she knows you. Solo si él o ella lo conoce, lo puede describir de esa manera. So we have personality adjectives. Tenemos este que es mean. Mean es malvado, malévolo. Okay. And tenemos shy, callado. Intelligent. Inteligente. Esas son son palabras que son como lógicas, porque se parecen un poquito. Tienen tanto de lógica, inglés y español. Tenemos polite, que significa amable, nada que ver con los políticos. Polite. Tenemos talkative, que son hablantines, como algunos de ustedes. Generous, generoso. Hardworking, trabajador, como todos ustedes. Outgoing es una persona que es extrovertida, una persona bien disparada, que le gusta bromear y todo. Lazy es como nosotros nos gusta estar en vacaciones. Lazy es como haragán, que le gusta estar en ocio. Tidy es ordenado. Tidy es lo opuesto de la palabra messy. Aunque Messi se escribe igual que el jugador, Messi significa desordenado. Bien extraño, ¿verdad? Messi es desordenado y tidy significa ordenado. ¿Ok? Rude es una persona pesada. Brave es valiente. Aggressive, como lo dice la palabra aggressive, agresivo. Quiet, quieto, calmado, tranquilo, como todos ustedes. Sensitive es sensible. Coward es cobarde, miedoso. Silly es tonto, ¿verdad? Aquí por ahí aparece Patricio. Peaceful, amor y paz, ¿verdad? Pacífico. Affectionate es afectivo. So we can describe people by using these words, and of course there are a lot of more words. Hay más palabras con respecto a la descripción de apariencia física y de personalidad. Continuamos. Nos quedan 29 minutos. Ya casi terminamos la clase. ¿Ok? No problem. Y vamos a una parte interesante. Family. Creo que todos conocemos. We all know nuclear family. Sabemos cómo, pues, hablar de la familia nuclear, ¿verdad? Grandfather, grandmother, que son los abuelos, ¿verdad? Abuelo y abuelo. También podemos decir grandma, grandpa, ¿ok? Aquí están los abuelitos. Father, mother, ¿ok? Para decir tío se dice uncle, uncle. Para decir tía se dice aunt. Fíjense bien, tía se dice aunt, pero hormiga se dice ant. Como Ant-Man. Creo que la mayoría conoce acerca de los Avengers, del hombre hormiga, Ant. Pero para decir tía se dice aunt, como con O. Aunt, aunt. Entonces, aunt, tía, ant, hormiga. Ok. That's a big difference. Vamos a ver acá. Son es hijo. Daughter, fíjense bien, esta se pronuncia bien rara. Se escribe daughter para decir hija, pero se pronuncia daughter. Algunos dicen daughter. Es válido. Primo y prima se dice cousin. Cousin. Y mascota, pet. Ok, questions about this? Creo que no hay preguntas, pero está fácil. No. Yes? Ok, no problem. ¿Alguien sabe cómo se dice suegrita? ¿Tiene idea? Scar. Scar. No, no, nada que ver. Ajá, Beatriz. Mother-in-law. Yes. Ya ven cómo quiere su suegra, Beatriz. Aprendan. Ok, mother-in-law. Yes. Ok.
Aquí tenemos la siguiente. Esta, this is like extended family. Esta es como la familia extensa. Entonces, obviously, we have grandfather, grandmother. Tenemos uncle. Tenemos también father. Tenemos mother. ¿Verdad? Lo que ya vimos. Aunt, uncle. Pero aquí tenemos algo bien curioso. Tenemos sister-in-law. Sister-in-law. Que significa cuñada. Por lo tanto, todo lo que tenga in law va a ser la familia política. Podemos poner father-in-law significa suegro. Mother-in-law, como dijo Beatriz, suegra. Brother-in-law, cuñado. Sister-in-law, cuñada. Okay? So, this is the extended family. Entonces, porque vamos a tener una actividad mañana con respecto a esto, entonces es bueno que sepan how to express about nuclear family and extended family. Tenemos otros, por ejemplo, ¿verdad? Nephew, que es sobrino, niece, sobrina. ¿Verdad? Así que, así es. Son-in-law, este es otro, ¿verdad? Son-in-law significa yerno. Para decir daughter-in-law, es nuera, nuerita, yernito, ¿ok? So, todo lo que tenga in-law se refiere a la familia política, digamos, la familia que ha sido adquirida a través de una unión. Y lo que les explicaba, no sé si hace 2 días. ¿Yes? Sí, se me cortó, bueno, el internet. Hijastro se dice son-in-law. Ese es diferente, no. Vaya, cuando tenemos in-law es la familia que se te ha adherido por un matrimonio, una unión. Cuando decimos step, ese sí es hermanastro, hermanastra. Por ejemplo, stepmother es madrastra, como la novela. Hay una película que se llama Step Brothers, que es bastante buena, que significa hermanastros. ¿Ok? Step sister es hermanastra. Entonces, ya el step sí es para eso. Uh-huh. Pero lo que preguntabas, okay. Okay. Y se aplica. Okay, okay. Father, stepmother, stepsister, y así sucesivamente. ¿Ok? So, good. Another question about this. No, good. Bien, continuamos. Nos hace falta otra presentation, ¿verdad? Así que vamos con las personas que nos hacen falta. Let's listen this case to... Okay, Carmen, please, you go. Y luego iríamos con... Carla, a ver si puede, ¿ok? Carmen. Okay. Please. Yes. My name is Carmen. I work in ProAmerica Pan. I am a customer service representative. My favorite food is pizza and pupusas. I love Mexican food and my favorite drink is pink lemonade. I don't like fish and garlic. I like dogs. My dog is called Kimu. I don't like snakes. Okay, thank you. 52 segundos. Bastante bien, Dolores. I guess nobody likes snakes. Bueno, no sé, creo que la mayoría no le gustan las serpientes. Maybe there are some people they like reptiles. Algunos le gustan los reptiles. Maybe, but not in my case. Thank you. Let's listen to Beatriz and then we go with Carla.
Okay, Bea. Tris. Hello. Good evening, everybody. My name is Beatriz Valencia. I work at Banco Promerica. My work schedule is, well, I work from Monday to Friday, from 8:30 to 5:30 every day. I don't work on Saturdays, so I rest in those days. My favorite band is Soda Stereo. My favorite singer is Camilo Sesto, but I like Alejandro Sanz too. I remember long time ago, when I was in a Alejandro Sanz concert. I remember it was wonderful. I was 3 files from him. Wow, it's my favorite food is Chinese food, but I enjoy eating junk food or fast food restaurant. My favorite export is basketball. When I was a teenager, I practiced in the school. I work as a lawyer at the bank. I enjoy my work because I like reading laws, and sometimes I get my legal opinions about legal papers or documents. I had 2 children, my younger child is 12 years old. His name is Eduardo, and my daughter is 18 years old. Her name is Natalia. They study English on Saturdays, and sometimes we practice together, and that's it. Okay, very nice. Thank you, Beatriz. Very good done. Bien hecho. It is like you spoke a lot. Hablaste bastante. 2 minutos y 40 segundos. So very nice. Congratulations. Very good in your case that you could attend to Alejandro Sanz concert. I love Alejandro Sanz music. So I can imagine that it was a very, very nice experience, right? Una gran experiencia. Congratulations. So thank you for all the things that you shared. Gracias por lo que compartiste. Vamos ahora con Carla y terminamos con Enrique. Carla, can you present your information? Okay. Yes? Yes. Okay, please. Okay, thank you, Carla. Okay, my name is Carla. My last name is Colato. I am 30 years old. I am service engineer. I work in Romanica Bank. And my favorite Mexican food. And my favorite singer is Miley Cyrus. I am living in San Miguel. Okay, very nice. Thank you. So here we have 33 seconds. Cabalita. Carly Cabalita. No le gusta dar vuelto. Thank you. 33 seconds. Very good done. Enrique, si escuchaste las demás, ¿cómo se llama? Actividades, ¿verdad? Yeah. Can you do it? ¿Podrías hacerlo? Yeah. I know. Prepared. Si no, mañana, no hay problema. But if you want to try, no, si quieres intentar. No problem, yeah. I'm she to speak English in public. Well, my name is Enrique. My nickname is Kike.
I am 27 years old. I was a key executive in ProAmerica Bank. I like to sport gimnasio, no sé cómo se dice. Gym. I love my favorite food is a pizza. I like the bank Cartel de Santa. okay. I live in Soya City or Soya Bronx. I'm from in the Salvador. That's it. Okay, perfect. Very good done. Bien hecho. Well, if you notice, you have spoke 40 seconds, 40 segundos. Bien hecho, Enrique. Thank you. Thank you for trying. Okay. Let me check something. Okay. Vamos a hacer una última actividad. Okay. Yes. La última actividad que tendríamos acá es la siguiente. Les acabo de enviar un archivo al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, este archivo consiste en lo siguiente. Aquí tenemos una conversación. Y esta conversación es similar a la que hemos estado trabajando los últimos días. Comienza de la siguiente manera. Sería así. Hi, dicen el nombre con la persona con la que van a estar trabajando, ¿verdad? Dicen hi, ¿verdad? Por ejemplo, si está Beatriz con Sandy, dice hi, Sandy. Hi, Beatriz. How are you doing? Ya conocen esta palabra, esa pregunta. How are you doing? ¿Cómo estás? Y ustedes contestan de cualquier manera. Fine, perfect, excellent, terrific, more or less, como sea. Y luego, and you, y tú, igual, perfect podría ser. Luego, aquí, las palabras en amarillo son las palabras que considero que pueden ser un poquito complicadas, pero no tan difíciles. Dice así, I hope your family is okay. Espero que tu familia esté bien. And tell me about your family. Y cuéntame sobre tu familia. Well, bueno, aquí van a describir, si quieren, a dos. Aquí dice tres familiares, pero pueden ser dos. My mother is intelligent and young. And my father is angry and ugly, como ustedes quieran, ya. Y luego le dicen, that's nice. Yes, yeah, eso está genial, le dice. Sí, and now you tell me about your family. Y ahora tú cuéntame sobre tu familia. Y le dice, of course, por supuesto, of course. Y la otra persona le va igual a describir a dos familiares. Luego sería, you have a beautiful family. Tienes una familia hermosa. Thanks, you too. Gracias, tú también. Ok, it was nice to see you. Ok, fue bueno verte. Let's talk another day. Vamos a hablar otro día. Goodbye, le dicen el nombre. Bye. Repito las palabras en amarillo que posiblemente sean complicadas. Hope. Hope. About, ¿verdad? I hope your family is okay. And tell me about your family. Luego sería, yes. And now, you tell me about your family. Como decir Naomi, pero sin el me. Now. Of course. Nice. Talk. Nice. Talk. Como TikTok, pero solo talk. ¿Ok? Questions, ¿tenemos preguntas? No, right. Sí, yeah. Dime. I have the question. Is T-A-L-K? Is talk. 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 Como TikTok, solo talk. Talk, no. ¿Cuál es no. talk? No. No, ninguno. No, ah, okay. Ese podría ser otra palabra, pero esa se pronuncia talk. La talk, L okay. Es una silent letter, es una letra silenciosa, no se pronuncia. Ok, excelente. Los veo en un par de minutos, solo nos quedan, ¿qué? Como 12 minutos para terminar, ¿verdad? Venimos después, si nos alcanza el tiempo, venimos para, ¿cómo se llama? La práctica.
Así que vamos a ver acá. En este momento les estoy enviando acá la solicitud. Así que la aceptan y los ven un momento. Hola Jessica, ¿tuviste dificultades al conectarte? Ok. Al parecer sí. Vamos a esperar un momento. Ya, dicho. ¿Qué pasó, Jessica? Me salí sin querer. De verdad. ¿Segura? Sí. Vaya. Vamos a... Déjame ver acá. Ahorita te envío a un grupo. Necesito que aceptes. ¿Y yo, teacher? Teacher, estoy esperando.
Hola, Alexander. Hello. Hello, ¿todo bien? Sí, estuve esperando que me agregara. Ah, vaya, es que como me comentaste, no me avisaste que ya estabas, creo, ¿verdad? Entonces ahorita estaba revisando las demás conversaciones. Cuando llegues a casa, la próxima me avisas. O me pones en el chat aquí, teacher, ya en casa, ¿verdad? Porque así ya uno tiene la noción. Ok, perfecto. Sí. Vamos a ver ya lo último. Necesito que sí tengan en cuenta algo. Ya les comento. He estado prestando atención. Excelente, gracias. Sí, yo sé, Alexander. Y sé que a veces toca pesado porque salen tarde y todo eso. Yo comprendo. Pero siempre, como les digo, conéctense. Siempre conéctense y pues me avisen cuando estén en casa. Bien, voy a pasar la lista de asistencia, ¿verdad? Y déjenme revisar, agradecer porque han terminado las cinco tareas de la unidad 1. Así que estamos bastante bien, ¿verdad? Gracias por la responsabilidad. Necesito que me digan hi, hello, good evening, good night, goodbye, present, cuando llamen su nombre, ¿verdad? Las dos personas que necesito que se queden al final va a ser Jessica y va a ser Enrique. Okay. Por favor. Bien, vamos a ver Alexander, Enrique Ulloa, no. Ana Beatriz, hello. Present. Thank you. Esther. Present. Nice. Diego. Present. Carmen, thank you. Present. Flor, nice. Present. Jessica, thank you. Present. Enrique, good. Hi, good evening, good night. Frank, thank you. Carla. Present. Nice. Candy. Present, teacher. Okay, thank you. Alexander. Present. Marlene, thank you. Present. And Sandy. Okay, my friends. Present. Bien, gracias por, thank you. Gracias por haber finalizado ¿cómo se llama? La primera unidad. No, que no se les quede, ¿verdad? La siguiente unidad. Avancen como puedan. Vayan, si pueden adelantarse, pues mejor. La plataforma está para apoyarles. Nos vemos entonces el día de mañana, ¿ok? Have a good night. Pasen buenas noches. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Jeca, yo sé que ya te quieres ir a acostar. Ya te dejo ir, ¿ok? Ya te dejo ir. Solo comentarte algo. Estaba viendo en la plataforma y me parece que tienes 68%. No sé si te hace falta una tarea. Ahí está esa. Esa cara de culpable es la propia, ok. Y no sé si tengo que ir marcando los videos, porque creo que si no los marco, no... No necesariamente, no. Lo importante es que cuando termines la tarea le des send o le des enviar. Al hacer eso, entonces estás enviando tu respuesta, pero hay a veces algunas preguntas que están mal. Entonces necesito que sí, le dejo una revisada a eso. Sí, podrías hacerlo mañana. Sí, porque sí, la voy a revisar porque vieron unas que estaban malas, que aparentemente para mí estaban buenas. O sea, las tenía buenas. Sí, comentarte algo. A veces la plataforma presenta fallas. A veces, cuando es así, me puedes escribir y me dices, teacher, esta no me sale bien o tengo dudas con esa. Pero también recuerda intentar de diferentes maneras para que... Pues sí, la cuestión es encontrar la respuesta y que tengas una buena nota, ¿ok? Porque tú tienes un buen nivel de inglés y me parece bien extraño que tenías ese porcentaje. Si la hago otra vez, me sube o se mantiene la misma. Correcto. Si la haces de nuevo y te sale con mejor nota, te va a sumar, no te va a restar, a menos que te equivoques en todas, que no creo, ¿verdad? Así que voy a necesitar que me hagas eso mañana, please, para revisar las notas y actualizar tus
tus calificaciones. Ok, Jessica. Okay. Ya feliz me noche. Voy a ir a dormir. Por favor, descansa. Bye, bye. Hello, feliz noche. Bye, bye. Enrique, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Aquí vaya, llegando a casa. Ok, ¿ya has estado en un curso anteriormente de inglés para el trabajo? No, del trabajo no. Estuve estudiando, luego lo dejé. Eso estuve estudiando también a bachillerato y luego me metí a otro curso, pero siempre okay. Como que lo pausaba. No hay Pero problema. Sí, nunca había estado así como en línea. Vaya, comentarte que este es un inglés prácticamente para el trabajo, entonces es un poquito más formal que una academia de inglés, aunque he notado que manejas un Sí. buen nivel de inglés, tu pronunciación es buena. Conmigo, fíjate que son las clases de 8 a 10, es importante Okay. conectarte. Si vos estás de camino o tenés dificultades para estar, digamos, desde casa conectado, siempre conéctate porque todos estos minutos te van sumando, Sí. ¿verdad? Los minutos de conexión. Ahora, cuando estés en casa, o a veces uno hay activa, bueno, con la cámara se ve que estás en casa, entonces uno está en mayor comodidad, pero lo importante es estar de 8 a 10. Como ya faltaste 4 Sí, de días. hecho, estuve, sí, de hecho estuve, bueno, me estuve conectando desde las 7:30 porque pensaba de que era como Teams, donde uno espera al anfitrión nada más. Y por eso pedí como el enlace, porque no sabía si había un enlace para cada día. Ah, Entonces, no, es el ahora mismo. que, ajá, entonces entendí de que es cuando empieza la clase, como cuando Cuando ya se ahí abre, te ¿verdad? empieza a contar, exacto. Yo normalmente me Ajá. conecto 3, 4 minutos antes de que comience la clase. Entonces, Okay. conectas para que te vayas sumando los minutos. Te digo esto, Chivo. Insafor pide el 80% de asistencia. Entonces, Sí. como ya perdiste, digamos, estos días, ahora no hay que faltar, ¿oíste? No hay Está que bien, de faltar acuerdo. para que no haya problema. Lo otro es que lo de las plataformas, no sé si ya tenés acceso a la plataforma, que es con el correo Yo que creo. vos enviaste. Hola. Okay. Sí, yo creo que sí, pero no me he metido. Pensaba yo que, de hecho, no sabía que habían como laboratorios o tareas, Sí. ¿verdad? El punto es el siguiente, después de cada clase yo sugiero que hagan la tarea. La tarea consiste en 5 preguntas de opción múltiple. O sea que lo que Okay. tienes que hacer mañana o ahora en la noche, si puedes, hacer las tareas, que son 5 tareas de la clase Okay. 1, 2, 3, 4 y 5, porque esta es la clase 5. Ok, en Todo eso. teoría no se tiene que ocupar como copia, me imagino, o sea, investigarlas, las tengo que contestar No, según lo no, que yo es... sepa. Son como pequeños laboratorios Ah, fáciles. Entonces vos ok. tenés que ubicar es como respuesta de opción múltiple. Ahora, Ok. hay que hacerlo porque yo mañana, bueno, ahora en la noche paso las calificaciones. Yo no califico, yo solo paso las notas que me da la plataforma y los paso a un libro de registro. El punto es, Enrique, que lo puedes hacer mañana, no te va a costar mucho, es bastante fácil. Sí, Es de un hecho, tema mañana en la sencillo. mañanita creo que lo haría antes de las 10 de la mañana, ya estaría listo en la Vaya, plataforma. entonces lo haces porque sí, el corte es ahora, ¿verdad? Pero lo puedes hacer. Si te das cuenta, estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, Sí. no sé si te has dado cuenta que yo en las mañanas, siempre envío una speaking activity. La speaking activity consiste en una pregunta o una actividad oral en la que vos preparas un tema o respondes una pregunta y preparas tu respuesta para que en la clase puedas compartir tu opinión Okay. o tu respuesta. Entonces, eso ayuda para que algunos que les está costando más practiquen, ¿verdad? Y todo eso. Así que mañana voy a enviar otra pregunta, ¿verdad? Y todo eso. Así que Okay. no sé si tenés dudas, preguntas con respecto al curso. De hecho, bueno, hasta ahorita me estoy como incorporando a todo y también al grupo. Ahora fue en la noche que me di cuenta. Quizás por eso también me había visto sus mensajes por la mañana. O sea, literal, todo ha sido hoy por la noche que me he conectado y me he Ah, registrado. vaya. Entonces, me voy a meter a la plataforma hoy en la noche. Pues si la saco hoy. Y si no, pues a más tardar el día de mañana ya va a estar listo eso en la plataforma. No sé si le mando un mensaje cuando ya esté listo todo.
al grupo. Ah, sí, por favor, me envías un mensaje y yo voy a pasar la nota entonces, ¿verdad, Enrique? De acuerdo. Las dudas que te aparezcan y todo, me las sigues preguntando, no hay ninguna duda, ¿verdad? No hay ningún problema, yo estoy ahí para apoyarles, ¿verdad? Cualquier cosa me puedes escribir también en Listo, WhatsApp, ¿ok? perfecto. De acuerdo. Excelente. Eso sería entonces, pasa buenas noches y te veo mañana, ¿ok? Goodbye. Feliz noche, profe. Adiós. Bye.